If the radical left gets their way, millions more families will be trapped in failing schools, crime-ridden neighborhoods, and crushing inflation. Not on my watch. Patriotas, dime qué opinas que Temscar anunciara su candidatura presidencial y desafiará a la izquierda radical a través de un mensaje conservador, optimista y anclado en valores. Su gira Faith in America ha revelado que los estadounidenses están hambrientos de esperanza y creen en el poder de la responsabilidad individual en lugar de medicamentos del victimismo que promueve Joe Biden y la izquierda radical. Los conservadores se han levantado y su tiempo en la mayoría produjo la mejor economía en la historia del país. El comité exploratorio ya está en marcha y Scott desafía a los demócratas a centrarse en el contraste entre la izquierda radical y el proyecto para arruinar América en comparación con las políticas conservadoras que realmente funcionan. Good morning, Brian. It is such an exciting day for me and hopefully an exciting day for all of America. What brought me to this moment is my Faith in America tour. I have found that people are starving for hope. They're starving for an optimistic, positive message that is anchored in conservative values. I can't think of a better story to tell than the story of America. My hope is that my American dream will pale in comparison to the dreams that we hear of future Americans, because we have another American century. We have to understand, Brian, that this is a land of opportunity, not a land of oppression. That the drug of victimhood being sold by Joe Biden and the radical left, it's wrong. We believe in the power of individual responsibility. I couldn't be more excited. Mis amigos, el senador expresa su preocupación por la filtración del Pentágono y sus consecuencias en la seguridad nacional, afirmando que la falta de liderazgo del presidente Biden ha provocado que los aliados cuestionen el compromiso del país y que los adversarios no lo teman. Además, el senador critica la atención que se presta a temas como la DEI en lugar de centrarse en la defensa de la nación. El senador también teme que la filtración haya puesto en peligro la vida de los espías y ha llamado a una mejor preparación y liderazgo. ¿Y tú dime qué opinas? Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.